Estamos con Álvaro Sobrino, jugador de la agrupación deportiva Arganda. Sobrino, un 3-0 que yo creo que lo hizo todo, ¿no? Sí, al final no hemos entrado al partido, ha sido minuto 3 no meter un gol, mala espalda, el segundo gol igual, toda la espalda, al final te pones con un 2-0 en contra. Un equipo que tiene jugadores que excesivamente son muy buenos y cuesta mucho remar. La trayectoria del equipo, bueno, las últimas jornadas estabais sacando algún resultado interesante, os habéis colocado casi en mitad de la tabla, pero no te puedes relajar, ¿no? Sí, veníamos de una dinámica buena, llevamos ahora dos partidos con este 3 seguidos perdiendo, encajando muchos goles, que es el fallo que estamos teniendo ahora, y bueno, pues la verdad es que no nos queda otra que seguir trabajando, por lo menos para mejorar los goles en contra, y de ahí, a partir de ahí, pues intentar sumar todo lo que podamos. A ver, queda todavía casi toda la segunda vuelta. ¿Dónde va a estar la Arganda a final de temporada? Pues intentaremos estar lo más arriba posible, pero con los pies sobre el suelo para intentar salvar la categoría del primero, que es el objetivo, y luego a partir de ahí, pues todo lo que podamos sumar, mejor. ¿A nivel personal cómo te estás encontrando? Pues a nivel personal, bien, me encuentro bien. Después de un año complicado como el año pasado, la verdad es que este año el grupo que tenemos me está ayudando bastante y yo creo que físicamente puedo dar más, pero estamos bien. Muchísimas gracias y suerte. Nada, a vosotros, gracias.